Yo, yo, que la que hay, mi ñaño, mi ñaño. buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo este video What's up, where are my brother, my sister Como ni cuesta, ni we see this video, yo, con mucho flow, flow, man Ayer Vamos a hablar sobre Independiente del Valle, Melgar Y lo que va a ser la revancha De, de del partido en Perú Melgar vs Independiente del Valle Ayer Independiente del Valle a nosotros nos subestimaron y siempre nos siguen subestimando comentaristas, comentaristas de pacotilla, yo lo digo siempre. Nos subestima el fútbol ecuatoriano, nos subestima la selección ecuatoriana. Cuando en la cancha, como uno de los equipos, uno de los mejores equipos de Ecuador, el mejor equipo ecuatoriano ahora mismo, te lo dice un barcelonista y el mundo entero sabe, que es Independiente del Valle, Independiente del Valle tiene la mejor cantera de fútbol ecuatoriano, donde salen tantos jóvenes. Kendrick Paz mismo un joven de 15 años, juega en sus sub-7, después juega a sub-18, sub-19. Ya cuando tenga la mayoría, de edad él se va a ir para Europa. Ténganlo por seguro, mi gente. Pero Independiente de Valle ayer. Megar tuvo sus 4 o 5 oportunidades. Hizo dos goles, pero está en Oksaar, claramente no fueron goles. De ahí tuvo tres oportunidades. Claras, cuatro máximo, claras, claras. Pero Independiente del Valle fue un equipo que era para golear un 5-6-0, tranquilamente. No un 3-0, un 5-6-0, por lo menos. Te estoy hablando lo que es, porque para toda esa gente que siempre nos subestima, siempre están hablando huevadas, hablando mierda, tirándonos a nosotros, que si el fútbol ecuatoriano. Desde el 2017, Barcelona, mi equipo, hizo temblar los equipos brasileños. Nosotros hemos venido estando entre los cuatro mejores, sea Sudamericana o Copa Libertadores. Pero ya en Independiente del Valle, lo viene demostrando ya hace años, con su cantera de fútbol, con... Con todo ese cuerpo técnico Independiente Valle lo viene demostrando. Independiente Valle de tiene que ir a Perú con la misma intensidad que jugó acá, que jugó, perdón, que jugó en Ecuador. Jugarle con ñeque, demostrarle que sí se puede, demostrarle que sí se puede a otra final Copa Sudamericana, demostrar al mundo. Que pueden quedar campeones y lo pueden. Tienen equipo. depende de va tiene equipo. Tiene, tiene, tiene buenos jugadores. Lo, lo mostraron ayer. Salieron, entraron. Y tiene un buen técnico. Un, un técnico de 37 años. Eso me fue el nombre del pana. ¿Me entiendes? Saben lo que están haciendo. Leen el, el, el rival. Como siempre digo. lo, lo Sabe dónde atacar el punto débil o atacar por ahí. Y así fue Independiente del Valle. Si en Independiente del Valle hacía tres goles más. O hacía sido una goleada más amplia. Porque Independiente del Valle tenía para hacer 7 o 8 goles. Seamos sinceros. No te subestimo Melgar, o Como los comentaristas. para la Cruz de regla, lo que pasó en el partido ayer. Independiente del Valle le hizo un baile. Le demostró la jerarquía de, de, de jugadores que tienen, el cuerpo técnico, la forma como ellos plantean el juego, el esquema. Dependiente del Valle, poco minuto que el megal se le venía encima, pero Independiente del Valle supo remontar eso, se le paró bien en la cancha. Independiente del Valle se comió goles. Se comió goles. Se comió muchos goles Independiente del Valle. Porque por lo menos hacían tres goles más, seis goles, seis a cero. Va a Perú, le jugaban como tenían que jugar. Hacer más goles. Independiente de Valle tiene, tiene un gran equipo. Huevo, y repito, Independiente de Valle hoy por hoy es el mejor equipo ecuatoriano. Sin duda alguna. El que está representando a Ecuador internacionalmente. Es el que sabemos que puede llegar a otra final. Lo puede hacer. Va a ir a Perú la otra semana, va a ir con esa mentalidad y va a ganar. No se va a tirar patada, va a buscar el resultado y va a buscar hacer goles. No voy a decir el marcador, porque yo sé que Independiente Valle va a demostrar en la cancha el juego que tiene, la superioridad, y se demuestra en la cancha. Los jugadores hablan por sí solos en la cancha, ¿no? Porque decirle, no, le vamos, le vamos a meter 10 goles, no. El equipo independiente lo demostró ayer en la cancha. Todo se demuestra en la cancha. Y eso es lo que tiene que pasar. Y eso es lo que va a pasar. Independiente del Valle va a sacar un buen resultado la otra semana. Y se va a clasificar a otra final. Así, eso es todo lo que se va a hacer. Nosotros, como ecuatorianos, lo demostramos en la cancha, lo demostró la selección y lo viene demostrando los equipos ecuatorianos, como Independiente de Valle No hay más que decir ni subestimar al rival, pero es la puta verdad. Aunque le duela, porque le arde, que nosotros, la Liga Ecuatoriana, entre las tres mejores de toda Latino, Latinoamérica, la Liga Ecuatoriana, después de Brasil y Argentina, la de Ecuador es la más competitiva. Seamos sinceros. Esa es, el, es, el, es el la vuelta, mi gente, es mi opinión. Yo confío en Independiente de Valle que la otra semana va a sacar un buen resultado. No voy a decir resultado, porque yo confío en este equipo. Te lo hice un barcelonista, te lo hice como ecuatoriano, te hablo como ecuatoriano, te hice la plena, lo que es de true. Independiente del Valle va a sacar un buen resultado la otra semana en Perú. Tiene buenos jugadores. Sale uno entre otro, tiene buenos jugadores. Y ellos tienen la mentalidad Como el cuerpo técnico El técnico De que ellos quieren ganar Esta copa sudamericana Y lo van a lograr Con la forma como ellos están jugando Y están más en la cancha Lo van a lograr No tengo más que decir Mi gente Den su opinión De cuánto creen que vaya a ganar Independiente del Valle La otra semana Yo confío No va a haber resultado Yo confío Que Independiente del Valle Va a ganar la otra semana en Perú Y va a llegar a la otra final Va por su copa por su segunda Copa Sudamericana, perdón, y lo va a hacer. Ya tú sabes, mi gente, se me cuidan. Con mucho flow, flow, hablando sobre Independiente del Valle. mega versus Independiente del Valle. Partido. La revancha. La otra semana, mi gente, se me cuidan. Bendiciones a todos. Bless for everybody. You.